dónde estáis? Tras conocerse que hubo cambios de dosificación no previstos en su primer ensayo, AstraZeneca informó que se realizará otra validación de la vacuna contra la COVID-19. Ante este anuncio de AstraZeneca, el ministro de Salud confirmó que la vacuna es segura para la población. Pascal Soriot, que es el CEO de AstraZeneca, mencionaba que ahora que se ha demostrado, ¿verdad?, la mayor efectividad en la vacuna, hay que validarlo, y a eso se refiere, ¿no? Dice que debe de haber un estudio para verificar, para confirmar que sea efectiva, que se garantice, sino que ya lo demostraron. Entonces deben completar toda la validación de estos resultados que ha obtenido, y precisamente creo yo que la población salvadoreña puede tener la tranquilidad ante las palabras precisamente de la Universidad también de Oxford, que es la mejor universidad en Europa y la cuarta universidad a nivel mundial. El titular también se refirió a las opiniones vertidas por varios sectores que se refirieron al uso de $4 millones para la adquisición de la vacuna. La salud es una prioridad. Y precisamente nunca habíamos estado acostumbrados a, de manera oportuna, aplicar los tratamientos que salvan vidas. En ese sentido, nosotros tenemos la claridad que como uno de los pilares fundamentales en la sociedad es la salud, vamos a hacer lo necesario para poder acceder a los tratamientos en tiempo oportuno. Entonces, generar una opinión ante una situación que no se está analizando en el país, sino que se está analizando a nivel mundial por organismos internacionales responsables, como es el caso de países como Estados Unidos, como Japón, como el Reino Unido, y por entes o precisamente organismos que dan ese aval, como es la FDA y la EMA, me parece que es pues oponerse al bienestar y a la salud de la población salvadoreña. Con relación a cómo se ejecutará el plan de vacunación contra el coronavirus, el ministro de Salud explicó que se hará por grupo etario con mayor riesgo. 4 grupos de la población que va a ser priorizada. El primero de ellos es el personal de primera línea, el personal que está en contacto directo y que forma parte de ese grupo de riesgo. El segundo, personas en base a la pirámide poblacional y a la que se ha demostrado que en esas edades hay mayor letalidad, son las personas arriba de 50 años. El tercero de ellos son las personas entre 18 y 50 años que tienen comorbilidades como diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entre otras. Y el cuarto grupo son los adultos jóvenes. Esas son las prioridades. En ese orden se va a realizar, pues, prácticamente la disposición de la colocación de la vacuna. Alavía aseguró que El Salvador se encuentra entre los primeros 10 países que se le proporcionará la vacuna que frene el avance del coronavirus. Gerardo Hurtado, Mega Noticias 19.